estar acá presentes, que nos dediquen su tiempo. No, está perfecto. Después compartirlo, mandando gente. Gracias, gracias, Adrián. Si te gustó, bienvenido sea. Gracias por dedicarnos su tiempo. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos y que estén acá presentes, nos acompañen. Amamos hacer teatro. En tiempos como estos es difícil. Así que si les gustó y la pueden recomendar en redes de boca a boca, alternativa teatral, donde quieran. Gracias. Gracias por los aplausos del final, por sus risas, por el silencio que también por momentos se generó. Veíamos que seguían, sentíamos que seguían la historia. Y la verdad que parece que son historias como que quizás podrían dejar de contarse porque son derechos adquiridos, pero no. Lamentablemente hay un retroceso muy grande. Como sociedad todavía tenemos que seguir tratando estos temas. Esta semana murieron dos mujeres asesinadas, no murieron, las mataron por un crimen de odio hacia las lesbianas en el barrio de Barracas, y no es el único caso, pero es un caso que se hizo muy visible acá en la ciudad, y lamentablemente discursos de odio están volviendo a aparecer, y eso para la comunidad LGBT es muy grave. Y bueno, estas historias la verdad que nos viene bien seguir contándolas y recordándonoslas para hacer un mundo y un país mejor para todos, todas y todos. Así que gracias.